Yo soy Maripi, Maripi Acha, y pertenezco a la Asociación Cultural La Casa del Barrio, que es una asociación que está en Carabanchel, que formamos hace ya 5 años, un grupo de vecinos y vecinas del barrio con idea de encontrar un espacio donde podernos juntar los vecinos y vecinas y poder hacer diferentes cosas con nuestras inquietudes. Lo de hoy no tiene más argumento que eso, el podernos encontrar, celebrar que tenemos un espacio donde nos podemos juntar y sean los que vienen a un taller de zumba, de escritura creativa o de pilates, que puedan confluir con la gente del Ateneo, el grupo de los Scouts, hacer un cocido para 90 personas, pues ya está. Mira, mira, Miguelón aquí, el moderno culinario. Y no se cocina de Maripi, ¿eh? O sea, Maripi viene y cocina, pero ha tenido pinches, Nacho también lo está haciendo, Miguel también. Es una expresión más de lo que es la casa, ¿no? De construir entre todas las personas que estamos aquí. Siéntate. Bueno, me parece que te voy a poner un poquito más de té. Como el título es Casa del Barrio de Carabanchel, dije, uy, hay un centro social en mi barrio y no me he enterado. Entonces vine para acá, puse un mensaje, porque en la página web de la casa los vecinos habían escrito y puesto sus deseos, qué era lo que les gustaría hacer y qué les gustaría que hubiera en la casa del barrio. Y justamente les gustaría hacer teatro y era lo único que no había. Y yo estaba buscando dónde enseñar teatro fuera del barrio. Así que me vine para acá, hablé con ellos y inmediatamente organizamos el grupo hace ya 4 años. Nos acordamos que era un viejo, una persona vieja. Este señor que está dando clases de castellano es un vecino que es profesor y de pronto encuentra la casa, encuentra el sitio y encuentra el modo de colaborar en un proyecto haciendo lo que él sabe hacer. Eso me parece maravilloso. Bueno, pues ya está, Gemma. Tú ahora escribe todo lo que hemos estado viendo, lo escribes ahí debajo, ¿eh? Y continuamos con el dictado. Un día apareció una chica con un montón de niños de origen marroquí y nos dijo que justo ella a la misma hora estaba dando clases de español a sus madres y que le venía fenomenal que nos quedáramos con los niños. Y nos ofrecieron el espacio y nos dijeron que aquí apoyo escolar no había, que aprendan jugando, que vean que hay otras maneras de aprender, que no solamente es llegar del colegio, sentarte en una mesa, ponerte a hacer los deberes, que aquí llegan y ven que cuando acaben los deberes tienen que estar una hora haciendo los deberes porque cuando acaben van a ponerse a jugar. ¿Ya? Damos clases para niños a partir de 3 años, hasta más o menos 18 años, está un poco abierto y bueno, pues es un poco iniciación a la gimnasia rítmica. A mí me lo comentaban donde yo trabajaba el año pasado en este colegio, me decían los padres, vamos a ver Esther, ¿cómo voy a pagar actividades extraescolares que cuestan 30 euros si tengo 3 niños? Ponte a hacer cuentas. Padres que están en paro y demás. A través de conocidos que colaboran aquí del barrio, me dijeron, aquí puedes ofrecer tus talleres lo que quieras. Dice, vamos, dice, hay un precio máximo de 15 euros para mensuales por actividad, 10 para socios. Dice, de ahí para abajo, dice, lo que tú quieras. Hasta el próximo día. ¿Vale? Que lo vamos a pasar súper bien. Tenemos aquí un parque maravilloso y no se hace nada en él y a los vecinos tampoco nos facilitan hacerlo. Entonces, en este momento nos parece muy necesario hacer cosas que le acerquen la cultura a la gente, que hagan que la gente se junte, que se organice, que se divierta también. Y entonces, ante esa necesidad, pues respondemos de esta manera y llevamos respondiendo 10 años. El motor, el que empieza todo esto, es la Casa del Barrio de Carabanchel y según pasan los años y el festival va creciendo, pues se van uniendo otros centros sociales y otros colectivos del barrio y del barrio de al lado. Y al final, en este momento, pues estamos también el Eco de Carabanchel y la Cava de Aluche. Pero si todo sale de la Casa del Barrio.
desde por la mañana hay actividades infantiles, hay cosas para mayores, hay talleres de todo tipo para que pueda venir gente de todas las edades. Y luego por la noche se culmina con los conciertos típicos de un festival, pero intentamos hacer cosas que lleguen a todo el mundo. Creo que sí, que cuando la casa del barrio abre las puertas y se pone en marcha es obviamente porque ha prestado oídos a las necesidades del barrio. Podían haber abierto cualquier otro tipo de sitio, o hasta un negocio, haber abierto un restaurante, un bar o yo qué sé. Y es un poco intentar romper esa dinámica que nos imponen de todos encerrados en casa sin saber lo que le pasa al vecino y a la vecina, sino decir vamos a hacer y construir cosas diferentes, ¿no?